Vamos a nuestra primera lección del día. Voy a invitarle que tome su Biblia y la abra en el capítulo 23 del libro de Hechos. Vamos a estudiar desde el verso 1 hasta el verso 21 de este hermosísimo libro. Capítulo 23 del libro de Hechos. Vamos a estudiar desde el verso 1 y el final será en el versículo 21. La lectura la va a tener nuestro hermano Elvis González. Adelante, Manuel. Amén. Leemos la palabra con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: "Vámonos, es hermano, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. ¿Se me juzga? Se me juzga. Padre Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Señor, ahora cuando vamos a la segunda, a la primera lección, Dios bendito, te pedimos, Señor, que uses al pastor Juan Rafael Luque, Señor, bendice en gran manera a las almas, a los oyentes, a las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Así también usa a los evangelistas, a los pastores, Señor, que están en esta mañana, en esta nuestra primera lección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La gloria es de Dios. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con esas experiencias tan lindas y que son una enseñanza para nosotros lo que le sucedió a Pablo. Gloria al Señor. Aquí vemos ya el final del capítulo 22, estuvimos viendo que este, a Pablo lo ataron, lo ataron. Y cuando él dijo que él era ciudadano romano, el tribuno tuvo miedo, tuvo temor. Y la Biblia dice que ese otro día de todo ese alboroto, dice que el tribuno mandó a llamar, mandó a llamar a los sumos, a los principales, los sacerdotes, mandó a reunir el concilio, y entonces, bueno, sencillamente él quería averiguar de qué se trataba, de qué acusaban los judíos a Pablo. Hermanos amados, y aquí vemos una realidad. Siempre Satanás procura todo lo posible de, de callarnos, de eliminarnos de alguna manera, porque le hacemos mal. Le hacemos mal en el sentido de que nosotros como enseñamos la verdad y el diablo se encarga de meterle mentira a la gente, pues el diablo no está contento con nosotros. Ahora, aquí dice la Biblia que lo pusieron ahí. Le pusieron el concilio, estaban los sumos sacerdotes, estaba el tribuno y el tribuno quería saber de qué era que lo acusaban. Y dice la Biblia, el versículo 1 del capítulo 23, dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, vean una cosa importante, dice aquí, entonces Pablo mirando fijamente al concilio. Cuando dice la Biblia que Pablo le miró fijamente, era que no tenía miedo porque él no estaba haciendo nada malo. Y por lo tanto no tenía por qué esconderse. Él no tenía por qué quitarle la vista a ellos porque él estaba en algo que él creía. ¿Qué estaba haciendo el bien? Por lo tanto, él se queda mirándolos. ¿Qué, qué, ¿Qué le quería decir el apóstol Pablo cuando se quedó fijamente mirando al concilio? Diciéndole vagabundos, mentirosos, farsantes. Ustedes saben que yo no estoy haciendo nada, nada, nada malo contra nadie. Ustedes lo saben. Y los miró fijamente. Cuando uno no tiene nada que temer, hermano. Uno no tiene por qué desviar la vista hacia otro lado escondiéndose. El que anda escondiéndose es porque es mañoso. Pero nosotros no tenemos nada que temer. Podemos mirar a la, la persona frente a frente. Sin ningún problema. Pues el apóstol Pablo. Él los miró fijamente. Queriéndole decir. No tengo ningún temor, no tengo miedo, hagan lo que quieran. Por lo tanto, él no se sentía culpable de nada. Ahora dice aquí: le dice, varones hermanos. Fíjese que él podía echarle un insulto ahí, que llamar los hermanos vagabundos. Ustedes son unos vagabundos sin vergüenza. Pero él los trató bien, hermano, porque era un hombre decente y preparado varones hermanos, lo llamó hermanos. Eso eran hermanos de Satanás, pero él los llamó hermano como se dice diplomáticamente, con buenas palabras. Y dice la Biblia que él le dijo yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La conciencia, hermano, es lo que va a llevar más gente al infierno. ¿Por qué? Porque sucede que la conciencia es la que acusa. La que nos acusa cuando hacemos algo malo, la conciencia nos acusa. Nosotros nos ponemos a orar y hemos hecho algo malo aquí dentro de la cajita, de, del cerebro, de la computadora. Está eso dando vuelta. La conciencia nos dice: hipócrita, arrepentiste primero. Tú estás haciendo lo malo. Tú eres un mentiroso. Tú eres un farsante. Tú tienes. Que... La conciencia nos acusa. Pero qué lindo cuando el apóstol Pablo le dice tan bonito: yo con toda buena conciencia. Eso es importante tener buena conciencia. ¿Puede tener una persona buena conciencia cuando vive criticando a los demás? Cuando habla, él dice: Yo no me meto con nadie. Yo, sí es verdad que estoy libre de eso, yo no hablo mal de nadie. Pero no hablará mal de nadie, pero será bueno porque malo habla bastante. No, yo sí es verdad que yo no, me, mire, yo no me meto con nadie. Es que ninguna persona se llama a nadie, se mete con todo el mundo. Hermano, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Qué bueno. ¿Qué pueden decir esas personas que hacen lo malo y lo esconden? Por lo menos ese hombre esposo que llega y está enamorando a la chica dentro de la iglesia, y muy tranquilo sigue predicando y habla como si fuera una gran cosa, una gran tortilla. Su conciencia lo acusa, no tiene moral para decir lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Esto es importante para nosotros los que servimos al Señor. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Acaso hablamos una cosa y hacemos otra? Ese hombre casado que llega y traiciona a su esposa y se queda calladito. Solamente se lo dice a Dios porque claro, es más fácil decirle a Dios que no lo vemos por ningún lado. Que decírselo a la esposa. Porque la esposa lo va a cocorronear. Ah, pues fácil. Yo falto, yo peco y voy donde Dios a llorar. Perdóname, Dios, perdón. Pero a quien yo ofendí fue a mi esposa. Porque yo falté a un pacto que hice con, delante de Dios con ella. Dios. Si lo pudiéramos, si lo pudiésemos oír, nos diría anda pedirle perdón a tu esposa, la cual fue la que ofendiste. Y muchos se engañan pensando que están bien después que han hecho una broma de esa. La Biblia dice que hay pecados que al hombre se le son manifiestos. O sea, que salen a la luz. Por eso le digo a un hermano en estos días, chicos, dale gracias a Dios que tu pecado salió a flote. Dios te ama demasiado. Porque si tú no lo confiesas, te lleva el diablo. Y el día del juicio te van a pasar esa película. Te van a, te van a pasar la película cuando tú estabas traicionando a tu esposa. Y ya no tienes salvación te pierdes para siempre. ¿Qué lo hace perderse la conciencia? Porque Él sabe que aunque está predicando, aunque está enseñando, Él se lo va a llevar el diablo mientras que no confiese su falta. El apóstol Pablo dijo que tenía una conciencia, buena conciencia, delante de Dios. Ojalá que usted, hermano, hermana, ¿hasta cuándo va a esconder cosas malas? Una cosa es que usted ofenda a Dios, quizás pensó mal de Él y le pide perdón, Dios te perdona, pero otra cosa es que tú ofendas a los demás y te quedes muy tranquilo, como si nada. Que tú, mujer casada, traiciones a tu marido y tú te quedes calladita, sin decirle a nadie nada, tu conciencia te va a llevar al infierno. Ojalá que nosotros tengamos nuestra conciencia transparente transparente que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Estamos invitados a revisar la libretica que tenemos aquí. Es la libretica de anotes. ¿Qué tiene usted anotado en esa libretica? que ha escrito usted en la, en la libreta en la computadora en esa computadora que tenemos nosotros aquí en la cabeza qué tiene usted el apóstol pablo tenía bien claro que no tenía nada de qué avergonzarse y dice la biblia el 2, el dos dice el sumo sacerdote ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca porque el tribuno no tenía moral para acusar al apóstol Pablo. Si usted no tiene moral, cállese la boca. No se esté metiendo con los demás. El tribuno no tenía moral para actuar contra Pablo. Porque Pablo tenía su conciencia limpia delante de los hombres y delante de Dios. Y por eso a Ananías le cayó mal. Lógicamente, a las personas que tienen la cabeza sucia les molesta cuando alguien anda por la vía real, por donde tiene que andar. Le dice, ah, no, este es un santurrón. Este es un. Ya le falta solamente la orilla en la cabeza. Se ponen bravos. Cuando usted y yo procuramos vivir la palabra y procuramos ser de bendición, se enoja el tribuno, el diablo. Y dice que el tribuno, dice que ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Pero por qué? ¿Lo ofendió el apóstol Pablo? Él se sintió ofendido porque él estaba lleno de maldad. Y toda persona está lleno de maldad siempre le hace cosquilla esta palabra le molesta le molesta ¿por qué le molesta? porque tiene la conciencia sucia tiene la conciencia torcida pero si alguno está limpio dice gloria a Dios esto es una confirmación de lo que el Señor me ha cuidado y dice la Biblia entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada. Fíjense lo que digo. Pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley. Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Pared blanqueada. ¿Cuántas paredes hay hoy? ¿Cuántas personas que son como ese tribuno? paredes blanqueadas, que por fuera se ven muy, pero muy consagraditos, muy buenas personas, pero por dentro, dice la Biblia, que están llenos de huesos podridos. La conciencia la tiene enferma. Nosotros tenemos que meditar y pensar. Tenemos que revisar nuestras vidas. Tenemos que revisarlas. Porque si no, llegará el tiempo que esas maldades no van a salir. Pero cuando no salgan, ya no hay tiempo. El tiempo es ahora de arreglar esa situación. De arreglar eso. Porque ya cuando venga el día del juicio, el juicio para los pecadores. Y si. Sí, nosotros faltamos, tenemos que pagar esta cosa aquí en la tierra para que no nos vaya a salir allá el día del juicio. Porque si usted pasa por el juicio, quiere decir que no se fue en el recto. Y si no se fue en el recto, va a pasar por la gran tribulación. Yo no quiero pasar por la gran tribulación. Yo quiero estar en el cielo. Yo quiero estar con el Señor. Que Él me libre en el día malo. Pero para eso yo tengo que procurar de tener una vida consagrada para que cuando suene la trompeta en los aires yo pueda volar donde está mi Señor. Y la única manera de poder volar es tener una conciencia limpia, sin pecado, sin maldad. Y para eso tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado le invito hermano o hermana quizá usted tenga cable pelado arregle su situación hoy mañana puede ser demasiado tarde y usted amigo, amiga que cree que se la está comiendo haciendo todo lo malo que se le venga la mano arregle su situación ahora ahora ¿por qué? sencillamente porque si no su conciencia lo va a llevar al infierno Pablo no tenía temor. Un hombre que sea transparente no, espere que lo, no espera que lo acusen de nada. Y si lo acusan es mintiendo. Y la Biblia dice que somos bienaventurados. No tenemos temor. Cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros nos portamos como verdaderos creyentes, como verdaderos ministros de Dios, que no andamos con dobleces, no tenemos miedo. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque no estamos haciendo nada oscuro. Estamos haciendo las cosas a la luz del día. Y eso es lo que a Dios le gusta. Que Dios nos ayude para siempre mantenernos como a Él le gusta y estar preparados cuando el Señor nos mande a buscar o que Él nos lleve en el recto hacia el cielo. Que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Amén. ¡Yeah! ¡Eh! ¡Eh! Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Que toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Me toca, me corresponde el versículo 4, 5 y 6. Dice de la siguiente manera: al pie de la letra: los que estaban presentes dijeron: Al sumo sacerdote de Dios inurias. Pablo dijo, no sabía hermano que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y la otra, fariseo, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Qué cosa más poderosa, pues estamos... Hablando de esta mañana, una, una de, las, de las particularidades de este eh, tema, pues es ese precisamente que nuestra conciencia, la Biblia dice: si tu corazón, si tu corazón no te reprende o te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Entonces allí hay un equilibrio, un, un equilibrio en cuanto a esto. Imagínense usted, pues, esta gente, cuando Pablo tira ese, esa palabra que dice: Yo hasta hoy he servido, hasta hoy. Hasta hoy he servido mmm, sin ninguna mala cosa pues y entonces cuando ellos se sienten descubiertos ¿por qué? porque precisamente voy a tomar parte de lo que venía hablando eh, nuestro pastor, el pastor Juan pues cuando dice que él se sintió descubierto prácticamente el sumo sacerdote Ananías porque ellos venían de, de traer sangre inocente en sus manos, bajo su falda. Dice la palabra del Señor Israel en cuanto a, a, a la profecía, dice, eh, bajo tu falda conseguí la sangre. De, de pues, conseguir la sangre de tus abortos, de tus cosas malas, de lo, de lo escondido. Este hombre, cuando el apóstol Pablo dice esto, sabiendo que el apóstol Pablo en una oportunidad había perseguido también a la iglesia, había hecho cosas malas, pero mire lo bonito que es la oportunidad que Dios da de arrepentirnos de nuestra falta, de nuestros errores, porque precisamente el apóstol Pablo acababa de contar cómo él se complacía en el momento que mataban a Esteban, guardaba su ropa, hacía cosas malas, pero el día del alumbramiento de la luz de Cristo en su vida, Él cambia la visión. Ahora la visión, pues recibe, como les decía en el otro tema, recibe una transformación. Ahora Él no tiene conciencia mala, puede mirar con toda seguridad, con toda certeza a, su, a las personas que tiene al frente. Y cuando este sumo sacerdote encuentra que Pablo le remueve los escombros de su, de su vagabundería, porque si era el sumo sacerdote, quiere decir que en tiempo de Jesucristo, era uno de los discípulos de los que mataron a Jesucristo discípulos de los sacerdotes que estaban allí. Esta gente había tramado, habían pagado, soliviantaron al pueblo y, y traían una mancha de sangre muy tremenda. Habían matado al Señor Jesús. No solo lo mataron, sino que también negaron su resurrección. Soliviantaron al pueblo, pagaron testigos falsos para decir que los apóstoles habían robado. Vieron a los milagros de Pedro, de Juan. Mataron a los apóstoles y todavía ellos andaban allí cómplices. Viene el apóstol con esta palabra tan sencilla. Si usted hoy se ha sentido conmovido, si usted hoy se ha sentido... Tocado por las palabras, usted tendrá oportunidad de arrepentimiento. Dele gracias al Señor. Que Pablo está reconociendo que ya su conciencia no está como estaba antes, luego del encuentro con el Señor. Mire cómo dice: Dice, y los que estaban presentes dijeron: Al sumo sacerdote de Dios, injuria, que falsedad más grande. Mire, como el, el asunto está: la verdad está del lado de Pablo. Y estos hombres con su apariencia entonces reclaman honra y respeto. Honra al de honra y respeto al de respeto. Así como una fornicación es pecado. Así como una, una, una adulterio es pecado. También un falsificamiento de un documento también es pecado. También el soliviantar personas o sobornar también es pecado. El tragarse una luz también es pecado. Muchas cosas. Entonces, este hombre aquí quería respeto para él. Y el apóstol Pablo con su buena conciencia. Con su buena conciencia, que no le juzgaba de nada, aún habiendo sido él un opresor, un asesino, un hombre que había matado gente. Y pues allí estaba con el perdón, la paz y, 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 la, y la tranquilidad que te da el ser absuelto. Le dijo a la mujer: Vete y no peques más para que nada malo te vuelva a acontecer o algo peor te acontezca. Allí, pues, cuando el, el hombre se ve descubierto, le manda a dar una bofetada. Usted quizá interpreta que le dieron un golpecito así. Mm, un golpecito así usted sabe lo que es que un soldado de esos fuertes que custodiaban eso le metió como dicen vulgarmente, no vulgarmente, no es ninguna palabra fea pero dicen un jetazo pero le dio ¡pum! durísimo le dio durísimo a los criollos se lo estoy diciendo a los maracuchos le dio un, un golpe duro por la boca, eso que causa causa de sangramiento hermano causa, imagínese usted que el apóstol dijo, como dijo cuando dice, le dice me mandas tú a golpear a mí, Dios te va a golpear a ti. Porque, por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzga, porque en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo. Y tú que juzgas, haces lo mismo. Qué yeah. cosa más tremenda. Allí el Señor, cuando le dice, tú le dice el, 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 el apóstol Pablo, le dice la palabra que le dice, el hombre se siente en evidencia. Mire cómo dice. Pablo dijo: No sabía, hermano cómo los siervos de Dios respetan las cosas de Dios cuando andan en integridad con Dios. Dijo, no sabía que Él era el sumo sacerdote, porque le dijo, ¿me mandas tú a golpear? Le lanzó pues. Una, una le profirió una maldición, le dijo, Dios te va a golpear, y es que Dios lo iba a golpear, menos mal que el apóstol Pablo se retracta, nosotros como siervos de Dios tenemos que tener cuidado de lo que hablamos porque tenemos poder, hermano, hay gente que le ha dicho, ajá, mire tal cosa, y pum, le ocurre, y, ay, se murió, esa sangre puede, cobrar, so, so, puede rodar sobre su cabeza, dice que el apóstol dijo, hermano, no sabía que él era... El, el, el sumo sacerdote, reconocer cuando nosotros nos equivocamos, es, es una virtud que deben tener los siervos de Dios, también retractar y cumplir fielmente la palabra. Quizás el apóstol Pablo estaba sangrando, quizás el apóstol Pablo tenía una herida, estaba dolido y en ese momento se retractó de lo dicho para cumplir la palabra palabra, si alguno hable, hable conforme a la palabra y si alguno ministra, ministre conforme a la palabra, él estaba ministrando la palabra y allí le estaba soltando también pues el cumplimiento de la palabra, con toda ira, con toda broma que le dio ese golpe inesperado, pero bueno, él no perdió el juicio no perdió el enojo, no se puso el sol sobre su cabeza, entonces Pablo notando que una parte era de saduceo y otra parte de fariseo alzó la voz y en, en, en el concilio, varones hermanos yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Bueno, ya sabemos que él se metió en el embrollo. Los, los hermanos lo querían detener, que no subiera a Jerusalén. Él quiso subir por sus medios. Le lloraron, le dijeron, hermano Pablo, no suba porque lo que te espera es feo. Él dijo, de ninguna cosa hago caso. Y aquí vemos entonces cuando con astucia por sus propios medios tiene que salirse del embrollo. Muchas veces por nuestro propio medio, hermano, reconocer que, miren, que nadie lo señale, decía el pastor, no permita que nadie lo señale, por su propio medio vaya, hable con, el, con la, la autoridad superior, confiésele lo que tenga que confesarle y sea libre de su, de su mala conciencia. Y el Señor es bueno para perdonarle y restaurarle y restituirle en el nombre del Señor. Ahí está el mejor ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo. Dios le bendiga. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Me corresponde dar explicación al verso 7, verso 8 y al verso 9. Dice así: Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos, entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Cuando hubo gran disensión Hubo gran disensión cuando el apóstol Pablo se le dirige a ellos, al grupo de personas, diciéndole que se le está juzgando acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Estoy viendo que Pablo era un gran observador. Pablo no, no llegaba y hablaba así solamente por hablar, sino que él observaba, escuchaba y depende de lo que él veía a su alrededor, era como se les iba a, a, a dirigir al público. Pablo está viendo que entre el público hay saduceos y hay fariseos. Y entonces él les habla acerca de la esperanza y de la resurrección. En pocas palabras, él está hablando acerca de Jesucristo. Porque en ese momento está crudo, está crudo hablar de la resurrección. Porque en ese momento, ¿quién era el que se había resucitado? Jesucristo. Cuando se habla de resurrección, ¿a qué nombre se.? se, se Valamente al del Señor Jesucristo, porque en ese tiempo ellos mismos estaban presentes quizás cuando sentenciaron a muerte al Señor Jesucristo y se dieron cuenta que al tercer día resucitó, y ahora, como ellos tratan de ocultar esta verdad. Pero en el momento que Pablo testifica acerca de la esperanza y de la resurrección, aparte de que está observando que entre ellos mismos, aunque los lo, lo, lo une, un mmm, una emoción política o los une algo allí, se está dando cuenta que dentro de sí ellos están divididos y les toca allí la tecla. Le dice acerca de la esperanza y de la resurrección se me juzga. Y en ese momento hay gran disensión entre los fariseos y los saduceos porque los fariseos creen en la resurrección. Y ellos no podían decir que no se podía resucitar porque al negar la resurrección se estaban negando a sí mismos a lo que ellos creían. Ahora los saduceos no creían en la resurrección. Ellos sí decían que no había ni ángel, ni espíritu, y mucho menos entonces iba a haber resurrección. Y hubo gran disensión entre ellos por causa de las palabras de Pablo. Ahora, Pablo, al hablar esto, ellos, Pablo le está desviando la vista a ellos, o el objetivo que ellos tienen en ese momento, porque ellos quieren es que maten a Pablo. Ellos lo que quieren es que condenen a Pablo, y Pablo les... Toca allí la tecla y ellos desvían, se desvían del enfoque y empiezan entre ellos a pelear entre ellos mismos. Ahora estamos viendo parte de lo que el Señor Jesucristo les habló a los creyentes en el libro de Marcos capítulo 13 verso 11, que dice que cuando se presenten a un tribunal, cuando vayan a la cárcel, cuando se presenten a un concilio, no se preocupen por lo que van a decir o por lo que van a hablar, porque el mismo Señor Jesucristo pondrán en ellos palabras para testificar delante de sus acusadores. Y aquí el apóstol Pablo con la sabiduría que el Señor Jesucristo le dio les habló acerca de la resurrección. Recuerde al hablar de resurrección se tiene que estar hablando del nombre, de cuál nombre de Jesús de Nazaret, el que resucitó al tercer día. Ellos saben esta noticia y al hablar de resurrección se está hablando acerca de este nombre. Está Pablo testificando delante de ellos que sí hay resurrección y que no se les puede juzgar según la resurrección y la esperanza que ellos tienen, porque aparte él también era fariseo, hijo de fariseo. O sea que no era cualquier tonto y se desvía a tal punto el enfoque de esta gente que ahora están peleando entre ellos mismos. Dice el verso 9, y hubo gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Dese de cuenta, Pablo conforme a la sabiduría que el Señor le había dado, le habló a esta gente y esta gente empezaron con un gran vocerío. Esta gente como que a la hora de discutir. Lo, lo hacían a fuerte voz, no lo hacían de una forma eh, calmada, de una forma elocuente, no, cuando iban a hablar ellos peleaban su punto de vista, quizás hasta el punto de, 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 de golpear con la mano, fíjense que al apóstol Pablo le golpearon. Porque ellos estaban defendiendo un punto de vista. Pero Pablo, con la sabiduría, y esto hay que recalcarlo: con la sabiduría que el Señor Jesucristo le dio, se defendió ante este concilio, les testificó acerca de la resurrección de Jesucristo. Y ahora ellos mismos, en parte de, de, del grupo, lo están defendiendo. Y dice que ningún mal han hallado en este hombre. Porque si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. No vamos a resistir a Dios. Al resistir a Dios estaban resistiendo el mensaje que el apóstol Pablo les estaba entregando. Y estas son las cosas que hace el Señor Jesucristo. Quizás nosotros vemos momentos en que nos encontramos atribulados, nos encontramos angustiados, nos encontramos pasando por diferentes momentos eh, difíciles, algunas pruebas tremendas. Bueno, pero si confiamos en el Señor, el Señor nos va a entregar la salida, el Señor nos va a dar la sabiduría, nos va a abrir las puertas y cuando el Señor abre puertas nadie la va a poder cerrar. Este era el propósito. De Pablo de llegar a este lugar que Él testificara en ese lugar que no tuviera temor que no tuviera miedo, sino que testificara ante ella ante esa gente que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y Pablo testificó así. Vamos a ver más adelante cómo el mismo Señor Jesucristo se le presenta y también le da una palabra de esperanza al apóstol Pablo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros como iglesia. Mientras están golpeando a uno, mientras están matando a otro, nosotros tenemos la esperanza Aleluya. que nos vamos a reunir Amén. en el reino de los cielos. Aleluya. Mientras el proceso acá en la tierra sea leve o sea fuerte, la esperanza es la misma: reunirnos en el reino de los cielos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Sí, eh. Gloria a Dios, me corresponde el versículo 10 y el versículo 11 de este tema que estamos hablando de Pablo ante el concilio. Recuerde que toda persona que va a ser juzgado, pues por supuesto que tiene el derecho de defenderse. Y aquí estamos viendo que Pablo se defendía en su punto de vista relacionado a la palabra de Dios por las acusaciones que se le hacían. Dice el 10, y habiendo grande dice, disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado uh, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bien. Eh, después que Pablo sufre las consecuencias ya se habló de golpes, ya se habló de tantas cosas. Al final, en el versículo 9, vemos como la cosa empieza a cambiar de tono. Eh, ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al frente había un hombre que no era un hombre tan común y corriente como cualquier otro, pero que tenía un respaldo. Por eso vemos que dice o oh, un espíritu, un ángel, pero lo cierto es que Dios está ahí, entienden, en el, en el asunto. Entonces dice que ellos eh, eh, sintiendo temor, ya aquí las cosas cambian, sintiendo temor de que Pablo fuese despedazado, recuerden que allá había sido golpeado. Y lo que venía siguiente era peor de lo que ya le había acontecido. Pero cuando las cosas cambian, ellos temen. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el Espíritu de Dios estaba en Pablo. Entonces ellos temieron. Y ellos de manera de que Pablo no fuese despedazado, entonces mandaron a traer soldados y a ubicar a Pablo en un sitio seguro, en un sitio de seguridad para que Pablo no sufriera ningún daño más. Ah, pero Pablo estaba detenido, por supuesto, pero a la noche siguiente dice, se le presentó el Señor. Fíjese quién se le presentó. Por eso es que nosotros los evangélicos en todas las cosas que se nos presenten adversas, tenemos que estar tranquilos, ¿por qué? Porque si nosotros estamos tranquilos, Dios va a pelear por nosotros, y seguramente que cuando Dios pelea por nosotros, en todo lo que se nos venga, nosotros vamos a salir en victoria. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y cabe destacar que los que estaban del lado de los fariseos y saduceos no era Dios, precisamente, de manera que el que estaba con Pablo era el Dios que todo lo puede, el Dios que hasta. Al día de hoy nos respalda a los que hoy seguimos pregonando la palabra del Señor. Vamos a tener dificultades en cualquier parte donde vamos a, a llevar la palabra de Dios seguramente. Pero mientras vamos bajo la cubierta del Espíritu de Dios, nosotros en todo vamos a salir victoriosos como lo salió Pablo. Aquí dice, eh, la, a la noche siguiente se le presentó el Espíritu, eh, se le presentó el Señor, le dijo, ten ánimo Pablo, pues... Como has testificado... De mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. O sea, no te detenga. Fue lo que quiso decirle el Señor a Pablo. Tú sigue adelante, sigue llevando mi mensaje, sigue llevando mi palabra. Que solo no va conmigo anda. Bendito sea el nombre del Señor. Así Dios nos habla a cada uno de nosotros para que no temamos en nada en lo absoluto, en donde quiera que vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios, debemos de hacerlo con ahínco y con fuerza y con confianza considerando que Dios va con nosotros, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, continuamos, me corresponde el versículo 12 y 13. Dice de la manera siguiente, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Bueno, hemos visto ya mis amados hermanos las consecuencias que va llevando nuestro hermano Pablo por defender la palabra del Señor. Y aquí vemos al a los fariseos, a los saduceos, que eran los que conocían la ley, los que llevaban el orden en aquella ciudad, pero qué distraídos, que fuera de sí estaban, porque si ellos eran los que conocían la ley, Estaban infringiendo, hermano. ¿Por qué? Porque si la ley ellos saben que dice no matarás, ¿y qué es lo que están haciendo ellos? ¿Podrá una ciudad, hermano, estar bien con unos dirigentes de esta manera? Yo creo que no. Porque mire cómo dice, en el día algunos de los judíos... Tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. ¿Cuál fue el juramento que ellos hicieron? Hermanos, que no comerían, no beberían hasta darle muerte a Pablo. Y eran como 40 los que se hicieron este juramento para darle muerte al siervo del Señor. Pero sabemos esto: que Dios. E iba con Pablo, estaba con Pablo y le había hablado a Pablo que no se preocupara porque era necesario que eh, testificara en Roma también. Ahora vemos nosotros, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Amigo, escuche. Los fariseos y los saduceos, ellos tenían cierta diferencia porque uno decía que no habían ángeles, no habían, bueno, tantas cosas. Y otros afirmaban estas cosas. Pero escuche cómo dice la palabra. Isaías 45-22 dice de esta manera, eh, Isaías 45-22 dice que solamente es Dios, mira a mí y se salvo todos los términos de la tierra porque no hay otro Dios. O sea que la salvación la llevaba Pablo, iba predicando la salvación, y sin embargo estas dos sectas estaban erróneas, porque ellos, hermanos, infringieron la ley queriendo matar a Pablo, pero no es de esta manera. Jesucristo quiere salvar al hombre. Jesucristo quiere darle salvación al hombre. Pero que entiendan la palabra, que escuchen la palabra. Porque escuchando la palabra, hermano, cuando usted oye la palabra, su oído se abre, la fe se abre y usted entenderá muchas cosas que Dios quiere hablarle. Escúcheme, si Dios vino a este mundo para salvarle. Si Dios vino a este mundo para darle la vida eterna, quiere decir que si usted opta por escuchar la palabra que aquí los pastores estamos predicando, usted tendrá buen provecho, usted tendrá la salvación de parte de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Presentemos la conclusión de este glorioso matutino. Voy a invitarle a que tome la Biblia. Vamos a estudiar el primer libro de Juan, capítulo 4. La conclusión está ubicada en el versículo 15 y el versículo 16. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 15 y verso 16. La exposición de la palabra del Señor va a estar siendo dada por nuestro hermano Juan Rafael Luquez, director de la obra evangélica Luz del Mundo a nivel nacional. La lectura la va a tener nuestro hermano Elvis González. Adelante, hermano Elvis. Amén. léanos la palabra del Señor. Con la autoridad del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Amén. Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Soberano Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor en esta hora por tu palabra leída. Señor, cuando vamos a nuestra tercera lección, usa al director nacional de la Obra Evangélica Luz del Mundo, Juan Rafael Luque, Señor, para que a través, Señor, de la disipación de la palabra, los oyentes se conviertan a ti y tengan buena conciencia, Señor, de llegar a tus pies en paz, Señor. Usa a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Dice: Todo aquel que confiese. Que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Aquí podemos ver la unidad perfecta, ¿no? Toda persona que confesar o reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Queriendo decir justamente el que Dios envió para que muriese por mis pecados, por mis maldades. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo. ¿Sabe qué sucede? Nos hacemos uno, uno con Él. Nos identificamos con Él. Hacemos lo que Él hace. Queremos las cosas que al Señor le gusta que se hagan. Entonces, no es, no es confesar así como dice la gente, bueno, yo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, el asunto es, es creerlo y unirse. A él, ¿para qué? Aquí dice la Biblia, para que Dios permanezca en ti y en mí, tenemos que hacer una sola persona. Unirnos en uno. ¿Cómo es eso? Bueno, que yo confieso a Jesucristo. Yo me uno a Jesucristo. Y sucede que Jesucristo, ya no vivo yo lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Confesar. Y unirse. Porque una persona puede decir, yo sé, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero eso no es todo. Hay que vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Él vivió siempre obedeciendo al Padre. Entonces el asunto no es solamente confesarlo sino reconocerlo y parecernos a él. Por eso dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es una unidad. Ya no andamos desgaritados ja, de por allá, ya no andamos solos, ahora el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque el día que usted y yo reconocimos, que Jesucristo había muerto o murió en la cruz del Calvario, por mí y por usted, ya inmediatamente sabemos que ya el Señor entra a nuestra vida, porque nosotros lo invitamos, Señor, entra a mi corazón, ya lo invitamos, ahora queremos manifestarnos según... Lo que dictamina el Señor. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos de antes, ahora somos nueva criatura. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted quiere, si yo quiero que Dios se meta dentro de nosotros, pues la única manera es procurar de aceptarlo como Salvador y ser como Él, procurar de hacer lo que a Él le agrada. Él va a estar con nosotros porque Él siempre está con aquellos que le temen, con aquellos que le aman. Entonces, usted y yo, aparte de confesarlo, aparte que usted diga, yo creo en Dios o creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, aparte de eso, tiene que identificarse con Él. En lo que a él le gusta, a él le gusta que nosotros vivamos santamente porque él es santo. La Biblia dice que Dios es santo y toda persona que quiere que Dios lo acompañe a todos lugares, pues tiene que ser santo como él, porque Dios no va a andar con un diablo, Dios no va a andar con una persona que ande borracho, que ande fornicando, haciendo lo malo, no. Dios no anda con esa persona. Dios anda con aquellos que se identifican con Él. Que lo reconocen, que Él exige que seamos diferentes a los pecadores. Usted confiesa a Cristo, usted recibió a Cristo, entonces identifíquese con el Señor. Y dice la Biblia: Y nosotros hemos conocido, nosotros los evangélicos. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjense que dice, nosotros hemos conocido. Y no solamente conocido, dice y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor. Y el que permanece. En amor, dice, permanece en Dios. Es que eso es lo que nos identifica. Nos identifica el amor. El amor al Señor, pero también al prójimo. La Biblia nos manda en los mandamientos que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona. Que se identifique con el Señor, no hace maldad. Una persona que viva con Dios en su corazón, con Jesucristo en su vida, jamás va a estar tracaleando por ahí, diciendo mentiras, falseando la verdad. No, al contrario, procura corregir lo malo. ¿Por qué? Porque esa persona no es el mismo, es una nueva criatura. Identifíquese usted. Identifiquémonos nosotros con Dios. ¿Cómo nos podemos identificar? Amándonos unos a otros. En primer lugar, a Dios. Y segundo, amarnos nosotros mismos. Y así demostramos que Dios está con nosotros. Hay personas que dicen: Dios está conmigo. Ah, pero está buscando a ver a quién hiere, a quién mata, a quién roba. ¿Cómo Dios va a estar en una persona de esa? No, Señor. Dios está. Es con aquellos que le temen. Vamos entonces nosotros, si queremos que Dios nos acompañe en el trabajo, que Dios nos acompañe donde vayamos, bueno, tenemos que obedecer su palabra, amarlo con todo el corazón, que nada ni nadie nos haga apartar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni, ni murmuraciones, ni críticas, nada. Porque es tanto el amor que sentimos por el Señor que no aceptamos ninguna negociación con el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque nosotros somos de Dios, usted y yo somos de Dios. Vamos a vivir como al Señor le gusta. Vamos a vivir como el Señor espera que nosotros vivamos. Si nos identificamos con Él, vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Que Dios me le bendiga. Y que Dios me les guarde. Amén. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a los pastores a mi hermano Juan Lucas. Amén. Me corresponde Juan 4. Primera de Juan 4, 14 dice. Y nosotros hemos visto e testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Palabra que fue revelada a este apóstol, Juan, aleluya. Y hoy la palabra del Señor es revelada a los pastores, como es el hermano Puerta, como es el hermano Juan Luque, a todos los pastores. Y qué lindo es cuando los pastores nos recuerdan a nosotros vivir una vida santa, vivir una vida agradable al Señor. Dice que Él hablaba con estas personas y le decía, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo unigénito, que es el Salvador del mundo. Nosotros sabemos, no hemos visto nunca a Dios, no hemos visto nunca a Jesucristo, pero cuando vemos que el Señor Jesucristo salva a una persona, vemos el cáncer sanarse, ahí vemos que fue el Señor Jesucristo quien lo hizo. Testificamos en nuestras vidas, en nuestras almas. Que el Señor Jesucristo es el que salva, el Señor Jesucristo es el que sana, el Señor Jesucristo es el único que vino, porque la Biblia me enseña que por tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo va a creer una persona en una estatua, en un muñeco, en una mata, en un árbol? ¿Cómo va a creer una persona en, una perso en otra persona que diga yo soy el Cristo? Nosotros creemos en Jesucristo. Amén. Porque Dios dice en su palabra. Así como lo dice en Juan 14, 6. Dice, Aleluya. Porque Jesucristo, yo soy la verdad, el camino. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Quiere decir que hay un Padre. Quiere decir que hay un Hijo. El Señor Jesucristo dice en su palabra que el que no no lo reconozca, Él ¿eh? nunca llegará a reconocer al Padre, porque fue el Señor Jesucristo. Aquí en la tierra vino a salvar como un cuerpo humano, como usted y como yo. Él vino en persona, caminó, pisó esta tierra para predicar esta palabra, para revelar esta salvación para ti, querido amigo, para ti, querida amiga. Déjame decirte que el único que salva es nuestro Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Yes. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Me corresponde primera de Juan, capítulo 4, verso 17 y dice así: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bien, nosotros, pues los que nos hemos detenido a escudriñar esta palabra, entendemos y hemos conocido el Evangelio, cómo vivió pues Jesucristo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Pues hacer el bien, sanar enfermos, resucitar muertos. Él no tuvo tiempo para sentarse a, a, allí a criticar. Hablar del prójimo, el tiempo que él hizo y dedicó fue hablar de esta palabra. Nosotros pues tenemos que hacer lo mismo también, dedicar pues los años que tenemos de vida al Señor, al servicio, Amén. hablar de esta palabra porque eso es lo que resta de nosotros. Que Dios te bendiga. Amén. Yeah. Gracias al Señor, el Señor nos ha enseñado en esta mañana cosas importantes, la gloria sea de Dios, ya hemos aprendido bastante, bastante, pero mañana vamos a continuar, porque mañana hay más. Así que vamos a lo que tenemos que hacer ya, siempre en lo último, ya después de la enseñanza, hacemos una oración muy importante, y es la oración pidiéndole perdón al Señor. Pidiéndole perdón, hay veces que somos amamos mucho a Dios, dicen algunos, pero no ama no ama al que vive al lado. Amo mucho a Dios, pero anda buscando a quien se descuida para robarlo. Ama mucho a Dios, pero no quiere a la suegra. Entonces, bueno, si ama a Dios y no ama a la suegra, pues es un mentiroso también. Porque así como ama a Dios, tiene que amar a la suegra. Así que tenemos que sujetarnos a la palabra. Así que vamos a hacer la oración, la mano al corazón, y vamos a cerrar nuestra vista y inclinamos nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús gracias, gracias. Cuando en este día, en este día me, acerco ti, me acerco a ti, humilde como un niño, como un niño para, pedirte para pedirte el perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que he hecho lo malo, me he portado muy mal, pero en este momento te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario. Para mostrarnos la salvación. Yo estaba perdido. Pero en este momento me reconcilio contigo. Quiero ser amigo tuyo. Y que tú seas mi amigo. Señor Jesús. Ayúdame. Yo quiero servirte. Quiero predicar esta palabra. Quiero hablarle a mis vecinos. A mis familiares. Del amor de Dios. Señor Jesús, gracias. Dame fuerza para no desviarme y lléname de tu Espíritu Santo para reprender los demonios, para rechazar el pecado, para renunciar a lo malo y convertirme en un servidor tuyo. Entrego mi vida para tu gloria y utilízala. Como tú sabes hacerlo. Gracias Señor. Toda la gloria es para ti Señor. Amén y amén.